despedida del saliente Vicente Ceballos en un tono, ¿no?, de despedida. Mencionaba sentir frustración, que habían caminado en distintos temas y problemas de índole político en el país junto al presidente Martín Vizcarra. Y esto lo hacía minutos antes de esta juramentación al cargo. Ahí están sentados justamente Vicente Ceballos, Víctor Zamora, que nos da una idea de quiénes serían los titulares de estas carteras salientes. Víctor Zamora también en la silla. El ministro Gastón Rodríguez del Interior, que era lo que mencionábamos, ¿no? Parece que en esta cartera también habrán cambios. También la ministra de Desarrollo. El Consejo de Ministros. Ciudadano Pedro Álvaro Cateriano Bellido, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Muy bien, Pedro Cateriano, entonces, de 62 años, abogado político, ex ministro de Defensa en el año 2012, presidente del Consejo de Ministros también. En el 2015, en la gestión de Ollanta Humala, acaba de jurar como nuevo presidente del Consejo de Ministros. En 2019, como ministro de Defensa, y uno de los alfiles más políticos en estos tiempos de pandemia, debido a sus apariciones públicas y sus... Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana María Antonieta Álvaro Luperdi, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. María Antonieta Alba, entonces también es la segunda ratificación en el gabinete ministerial, permanece en la cartera de Economía, como lo viene haciendo desde el 3 de octubre del año pasado, durante todo este tiempo de estado de emergencia. La ministra, por cierto... Lima, 15 de julio del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Jorge Eduardo Montoya Pérez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Jorge Eduardo Montoya Pérez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Interior, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Jorge Eduardo Montoya Pérez es un teniente general FAP. Y lo que llama la atención es este cambio en la cartera del Interior, cuando el ministro o el exministro Rodríguez tenía pocos días. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos a la señora Ana Cristina Neira Segarra. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República,
Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Ana Cristina Neira Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Cambios entonces también en la cartera de Justicia. Ana Neira es abogada y docente universitaria. Ha tenido muchas participaciones sobre referéndum constitucional y democracia. Resolución Suprema número 061-2020 PCM, Lima 15 de julio del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Carlos Martín Benavides Abanto. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Carlos Martín Benavides Abanto, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Es la tercera ratificación, esta vez en la cartera de Educación. Permanece entonces el ministro Carlos Benavides, recordar que él es sociólogo peruano y es una de las personas que venía haciendo ingreso de la República, incluso con... Resolución Suprema número 062-2020 PCM, Lima 15 de julio del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Salud a la señora Pilar Elena Macetti Soler. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Pilar Elena Macetti Soler, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Salud, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os la demanden. Pilar Macetti, que se venía desempeñando como jefa del Comando COVID, un papel muy activo en estos días de pandemia. Recordar que ella es médico cirujano, ha sido también en su momento ministra de Salud Resolución en el gobierno de Alejandro Toledo, 063, la primera 2020, ministra del Interior PCM, en el gobierno de Alan García. Lima, hoy vuelve julio al gabinete ministro. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Jorge Luis Montenegro Chavesta, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Ministro de Agricultura, Jorge Luis Montenegro, es la cuarta. Ciudadano Martín Rullero Garzón,
Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Uno de los rostros nuevos en el gabinete ministerial, Martín Ruggiero, no es el nuevo ministro de Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor José Antonio Salardi Rodríguez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano José Antonio Salardi Rodríguez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de producción, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. José Salardi Rodríguez se venía desempeñando como viceministro de MIPE e Industria en esta misma cartera. Su cuarentena, precisamente recuperándose de la afección del COVID, que pronto la superará. Pero hacemos a la distancia y de manera virtual la juramentación. Ciudadana Rocío Barrios Alvarado, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. La primera vez en la historia de nuestro país que se... Ciudadano Jorge Rafael Belaunde Llosa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Rafael Belaunde Llosa, entonces, asume la cartera de Energía y Minas, flamante ministro, presidente. Y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Carlos César Arturo Estremadoiro Muri. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Carlos Estremadoiro Mori, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Carlos César Arturo Estremadoiro Mori venía desempeñándose como viceministro de Transportes. Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Carlos Lozada Contreras, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis,
Que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Carlos Lozada entonces deja la cartera de transportes y asume... Montenegro Figueroa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ratificada en el gabinete ministerial por Martín Vizcarra, y ya se ha venido desempeñando Resolución como Suprema ministra de la Mujer y se mantiene desde 2020, el 11 PCN, de marzo del 2019. Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del despacho de Ambiente a la señora Kirla Echegaray Alfaro. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Kirla Echegaray Alfaro, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Ambiente, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Kirla Echegaray Alfaro se ha venido desempeñando desde marzo del año pasado como secretaria general del Ministerio del Ambiente. La Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Alejandro Arturo Neira Sánchez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Alejandro Neira Sánchez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Es ratificado entonces Alejandro Neira Sánchez en la cartera de Cultura. Él es abogado, es escritor, es diplomático. Recordemos que asumió nuevamente esta cartera en mayo de este año luego Resolución del escándalo. Súplice. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Nuevamente, como parte de la nueva convivencia, una juramentación virtual a la distancia con la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social, quien se encuentra actualmente en la ciudad de Iquitos, en la región Loreto. Ciudadana Patricia Donaire Pasquel, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Patricia Donaire, también es otro rostro nuevo, dejan una cartera para pasar a otro ministerio. Es el caso, por ejemplo, de Carlos Lozada, de Rocío Barrios. Hay rostros nuevos, ciertamente. Y algunas sorpresas, como las que ha causado la cartera del Interior, donde el ministro tenía pocos días de haber asumido esta importante responsabilidad, y nuevamente tenemos a otro ministro, Jorge Montoya Pérez, en la cartera del Interior.
Él es de formación FAP, de la Fuerza Aérea Peruana. A más de 100 días de iniciada esta crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19, tenemos nuevos rostros en el gabinete ministerial y, por cierto, también a pocos días de las fiestas patrias del tradicional mensaje a la nación por 28 de julio. Bueno, se han retirado la mascarilla para la foto oficial y bueno, esto también nos permite apreciar quiénes son los rostros nuevos que van a asumir las riendas del país para los próximos meses. Días difíciles donde se tiene que aplicar nuevas estrategias para la lucha contra la COVID-19 y también, por cierto, de participación política. Vemos también carteras importantes, cruciales.